Vale. Vamos a por él. Justamente agacho la puta cabeza el puto ciervo. Qué puta rabia, tío. ¡Ah!
Buenas, ¿qué tal? Hola. Oli, ¿qué tal? Ay. ¿Qué? Perdón, es pequeño pero matón. No, ya, no te acerques mucho, no lo voy a hacer. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espera que no te oigo. Voy a quitarme la hierba de los oídos. Sí. Hola, hola. ¿Aló? Ahora sí. Joder, qué ¿Qué tal? diferencia. ¿Cómo Nada, vas? es que antes he ido a cazar unos estos, me he caído y pues ya sabes, me he quedado con el este en los oídos, con la hierba en los oídos. Yo llevaré despierto una hora y ya me han intentado comer tres manadas de lobos. Yo qué sé, mucha cosa. He ido a Valentine. He ido a Valentine. Hay una inscripción de caza o algo así. Se conoce que semanalmente, si pagas $2, te metes en una lista y a final de semana se reparten ganancias o algo así. No, creo que funciona así. No lo tengo nada claro. Pues podemos probar ahora si encontramos a Alexai. Te iba a Yo. decir, Sí, dime. te sobra algo de dinero porque me he quedado pobre. No me jodas, pero ¿cómo? No preguntes, han pasado cosas. Dejémoslo ahí. A ver, yo creo que entre lo que tengo encima y lo que tengo en el banco tendré 30, $40. Si me dejas 10. Sí, claro. Vale, pues vamos. Vamos para allá, Edla. Vamos a atarte aquí. Y ya estaría. Voy a atar al otro lado porque no nos llevamos muy bien. Vale, a ver, ¿cómo se hace esto y cuánto impuesto tiene? A mí me cobraron 3 cuando te pasé a ti, me parece. Y se transfiere mediante nombre. ¿Dónde te sale transferir? Pues ahí. Tienes que meter el dinero en el banco, eso sí. Sí, en el banco tengo bastante. Vale. Ese es. Un momento. Bájate, anda. ¿Qué pasa? Ya está, Alex se ha encontrado. No puedo pasar Okay. desapercibido que le ha puesto una puta trenza a su caballo, puto hippie. Solo está la parte de atrás, no sé. O sea, solo está la parte de atrás. Que Hostia, sí, es que que sí, persona tribuna alta. hay que decir que el cante da un rato. A ver, sí. Es una Pero mola. pijada. ¿Qué es una pijada? Pues le iba a poner la parte de arriba, pero es que la parte de arriba no me llega a convencer del todo. Pobre caballo. Puto pijo. Vale, entonces Me cago también. $10, ¿no? Sí, por favor. Por fin. Ya te lo devolveré cuando tenga mi granja. No. Antes estaba. Me han llevado al médico. Me jodas. Sí, No no. venía a preguntar. No, o sea, pero lo que me ha dicho el médico tenía arañazos, pero no sé más. Si es que. Aprende a cazar. ¿A quién se le ocurre dejar a un tío de ciudad en el campo? Ya, bueno. A mí. Yo
que es lo tener bueno es confianza que... en tu pareja es lo primero, ¿no? Lo bueno es que me han devuelto todas las cosas. O la mayoría, oye, pues ni tan mal. O sea, porque se encontró, nos encontraron y me la devolvieron. Ah, oh, bueno, pues estoy pobre. Ya lo has hecho. ¿O necesitas que te deletre mi nombre? Quiero pensar que lo voy a hacer bien, a la primera. Vale. Recuerda, Kira, Clay. Prueba. Kira. Voy a probar, ya verás. Correcto, estamos. Menos mal. Son dos fríos, ¿eh? No te voy a engañar. Voy un momento de armería a ver si puedo vender la grasa. Va. No, sabía si te tenía que contar el impuesto o no, así que por si acaso te he dado 13. Gracias. Ya te los devolveré cuando pueda. Espera. Espérate, que también me interesa ir a mí. ¿Y este hombre? ¿Quién? Ah, tú. Vamos a la armería, ¿vale? Ah, sí, sin problema. Quedamos en la tienda general ahora. Va, a ver, que tampoco vais muy lejos, que la armería está aquí a la izquierda. Bueno, da igual, quedamos ahí, tonto. Venga. Pa-para-pa-pam. Beep-a-beam, beep-a-beam. Hello, mister. Dime, por favor, que se puede. Buen día. Yes. Te digo una cosa, mi arnés, no sé si va a aguantar mucho más, ¿eh? No me jodas. ¿Por? Es que, hombre, pues porque son dos tristes cuerdas sujetas a un pantalón como pude, ¿vale? Bueno, a ver... sí, un detalle, sí. ¿Vale? Escúchame, aprovecha esos tres dólares extra. ¿Y usted qué mira, señora? Y te compras algo bonito, yo qué sé. Pero... sí, quiero que me ayudes desapareciendo de mi vista. Todo lo tuyo. Está mal. Qué maja. Bueno. Putos ricos.
Oye, te calmas, ¿eh? Joder. Un momento. ¿Qué pasa? Me compro bobina para el pelo. Y sea verdad. Ahí está, mira qué guapo estoy. Ahora sí, ¿ves? Bien peinado. Bien peinado, pero luego como te encuentres algún animal que te quiera comer... Cagamos. Pero bueno. Te quedas exactamente igual y encima despeinado. Sí. Pero a ver, eso no me cuesta 0,05, o sea... No, es 0,005, creo. O 0,0... ¿Qué cuesta una pita mierda, vamos? Que no está caro. Bueno, a ver, es gomina al final. Pero yo qué sé. Ay. He comprado un poco de comida y bebida para el caballo porque si no. Y no me pega el caballo. Que hablando de comida, si necesitáis, yo llevo una hora cazando. Tendré guardado en el almacén del banco bastante comida. Me imagino, pero no sabemos cómo cocinarla. ¿Cómo que no? No, ¿te acuerdas? Que no... Sí, ahí hay un caldero, vas y lo cocinas. Pero tú sabes que allí era todavía en armadillo. No. Ya te digo yo que se puede porque yo he cocinado ya. Señora. Otra vez la misma puta señora abanico de antes. ¿Tienes algún puto problema? Puto rico. Solo te aguanto a ti, lo siento. Ay, yo sí medio rico, vale. Sí, no, y espérate que... el que va de rico no, encima se ha echado gomina. 25 centavos, ¿vale? A ver, tengo un campamento encima, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tengo las herramientas para hacer un campamento por si acaso nos tenemos que quedar por una noche vigilando animales o lo que sea, ¿vale? Vale. O sea, vale, que vámonos de caza. Para Valentine. Para Valentine. Ok. Que sí. Ahora. Arreando. Te acabo de limpiar hace 5 minutos. A ver, que es negro, joder. Pijo. Qué bien le queda la trepa, me cago en Dios. Vale, entonces a... Valentine, a Valentine, hemos dicho. Sí. Vale. Sí, de mientras caza. Hazme caso. ¿Cómo vais con los entrenamientos de los caballos? Yo no lo he entrenado. ¿Para qué lo voy a entrenar? Te cuesta $10, no sé. Pero algo sabía. Yo sudo. Vale, lo que sí... te voy a explicar lo de la cocina, porque... Sí, explícame, porque no tengo ni idea. ¡Coño, macho, que aparte! ¡Es pesado! ¡Madre mía! No, no, ¿qué estabais diciendo? ¡Que os voy a enseñar a cocinar! Ah. ¡Anda, venir! ¿Veis el caldero que tenéis aquí? Sí. Si sí tenéis carne cruda, podéis acercaros y, pues, hacerla. Ah. Pero el otro día... No. Es que que somos gilipollas. Los... Ah. Y... hicimos otra cosa. Pero cocinar se puede. Ah, vale. No sé si tengo algo. Déjame ver si tengo algo así. Yo toda la carne que tengo la vendo. Tengo carne, 12 de carne sin cocinar. Últimamente estoy sobreviviendo a base de cervezas y caramelos. Eso no es muy sano, ¿eh? Lo es. Putos caballos grandes. Vámonos. Ahí. Impone. Lo que iba a decir, por cierto, en plan, yo creo que es más factible no parar
ir a Valentine, hacer lo que te he dicho antes. Y luego seguirme porque sé dónde hay una zona llena de berrendos y mierdas así. Vale. De todos modos, oye, yo... ¿estás ya o qué? Seguramente ahorre para un barmint, ¿sabes? Yo voy a ahorrar para un carro, ¿vale? Pero cuidado. Oh, joder, pues va a tener razón con lo de... Va a tener razón con lo de pequeña pero matona. Venga, guíanos. Venga, vamos, seguirme. Aparta. Aviso desde ya, la zona que tenemos que pasar es zona de lobos, así que contra menos paremos, mejor. Vale. Sí, ya. Vale, que he pasado hoy 3 veces y las 3 veces me han atacado. Y me he salvado, pues bueno, porque me sé mover. Oye, pequeña y matona, venga. ¿Vuestros jabalíes son machos? La mía es hembra. Mía macho. Venga, que ya estamos cerca.